En el momento que estás viendo este video, ¿cuánto porcentaje de batería te queda? Uno de los componentes más torpes, pero aún así esenciales de tu teléfono, es la batería. Cuando mi batería ya esté en un 20%, así, me empieza a dar así, un tic. Pues no te quedes sin pila. Sigue estos consejos para tener un mejor rendimiento. Empieza por configurar los parámetros básicos de las aplicaciones que más usas, así como el display de tu teléfono. Para tus chats, WhatsApp, Messenger o bueno, el que sea, elimina detalles como vibración del teclado, luz al recibir una notificación o descargas automáticas de imágenes y videos. Si eres de los que bajan aplicaciones y luego se olvidan de ellas para siempre, evita ese hábito, pues estas aplicaciones también consumen energía. Y hablando de cosas que no usamos en nuestro teléfono, si en determinado momento no necesitas funciones como Bluetooth, Wi-Fi, GPS, desactívalas. Quizá estos consejos te suenen obvios, pero son básicos para que la batería de tu smartphone dure más. El rendimiento óptimo de la batería de un smartphone aproximadamente dura entre 12 y 18 meses en promedio. Lo siento, pero así es. Cuida tu batería. Muchos teléfonos ya vienen con función de ahorro de energía, la cual restringe las tareas en segundo plano y, más importante aún, convierte el display del dispositivo a escala de grises. Pero no todo es automático en esta vida. Ayúdale a tu smartphone a ahorrar energía utilizando fondos de pantalla oscuros o con poco color. Mientras menos luz requieran los píxeles de la pantalla, menos energía utilizarán. También puedes ir a configuración y establecer un brillo de pantalla bajo, o bien ahí mismo en configuración ve a pantalla y reduce el tiempo de espera al mínimo. No, perdón. 3, 2. Facebook es una de las aplicaciones más recurrentes en nuestros teléfonos. Pero sepan que también jala batería a lo bestia. Aun cuando tengas cerrada la aplicación, Facebook está siempre despierto. La aplicación trabaja constantemente en segundo plano, lo cual, aunque sea en menor grado, consume poco a poco tu batería. Para que esto no ocurra, cada vez que salgas de la aplicación, cierra tu sesión. La realidad es que esto no es del todo práctico. Lo que te recomendamos es desinstalar Facebook e instalar Facebook Lite o Metal for Facebook. Estas versiones de la red social no solo ahorran energía, sino que también tienen un consumo bajo de datos. Tu cargador favorito no hace magia. Es el wattage lo que lo hace tan especial. Los cargadores con mayor número de watts harán que cargue más rápido tu dispositivo. En caso de que tu cargador no tenga esta información a la vista, solo multiplica el número de amperes por el número de voltios. A ver, no tan rápido, cerebrito. Por ejemplo, este cargador no muestra por ningún lado el wattaje, pero sí menciona los voltios y el amperaje. Multiplícalos y obtendrás el número de watts. La operación es simple y el resultado también. A más wattaje, cargas más veloces. Y por cierto, los teléfonos actuales detienen la carga al llegar al 100%. No es verdad que la batería se daña si dejas conectado tu dispositivo toda la noche. ¿Qué le dijo un cable a otro cable? ¡Somos los intocables! Este aparatito es un adaptador de USB a micro USB. Con este pequeño amigo, cualquier cable USB que tengas podría salvarte la vida. Bueno, la vida de la batería de tu celular. Como si fuera una transfusión de sangre, en la entrada USB conecta un teléfono con batería. Y del lado del micro USB conecta el smartphone que necesita cargar. Como verás, automáticamente comenzará la carga. El adaptador puedes conseguirlo en cualquier tienda de electrónica. Muchos se quejan de que la batería de su iPhone se descarga así, solita. ¡Papitas! En realidad, diversos factores podrían estar drenando la batería de tu dispositivo. Intenta actualizar el sistema operativo a la versión más reciente. También puedes evitar recibir notificaciones que no necesitas y solo consumen batería. Para ello, ve a Configuración, Centro de Notificaciones y elige las aplicaciones deseadas. De igual manera, las actualizaciones automáticas pueden acabar con tu pila. Ve a Configuración, General y Actualización de Software. Desactiva el interruptor y listo. Eso sí, estas actualizaciones quedarán pendientes. Procura hacerlo con suficiente batería o cargado a la pared. Otro consejo es que si tu celular no está recibiendo señal, ponlo en modo avión. Si no, tu teléfono estará busque y busque señal, lo que acabará con tu batería. ¡Más señal! Como todos los miércoles, tips and chips, dale like, suscríbete y deja tus comentarios. Aporta tus consejos para ahorrar batería. ¡Cómete la papa! Ya casi nos vamos, pero antes... ¡Extra tip! Una
batería de 9 voltios o una pila cuadrada te puede salvar la vida. Y un cargador de coche como este, pones positivo con positivo y negativo con negativo, cierras el circuito con una llave, por ejemplo, o bueno, pues en un clip o cualquier cosa de metal. Y miren nada más cómo se carga. Oh, cargando 56%, muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Es que no estaba haciendo bien contacto aquí con la... En algún momento que estés en una emergencia, esto te podría servir de algo.